Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días por aquí, ahora Selvas, levantándose súper temprano para llevarles las noticias de promociones y más de doTERRA. Y bueno, el día de hoy quiero hablarles de cinco usos simples y poderosos para utilizar Nutka. Nutka es un aceite que todavía no tengo, apenas salió como producto del mes en México. El producto del mes se obtiene con 125 puntos en formato LRP. Si quieres saber más de eso, cuéntame en los comentarios y me comunico contigo o comunícate conmigo. Ahí está mi teléfono, mi correo, lo que quieras. Nutka es un aceite esencial que es primo del Arbor Vitae y también se utiliza para sustituir, bueno, se manda a Japón en algunos casos la madera para sustituir el hinoki. Entonces, bueno, pues es un aceite que está entre estas químicas. Y bueno, pues creo que a mí me emociona muchísimo este aceite esencial porque tiene una acetona que se llama nutcatona, que también está en la toronja. Entonces, pues tiene lo de pino, lo de conífera, que es calmante, relajante, pero también tiene un poquito de esta parte de la toronja que ya sabemos que es como vivaz, alegría, ¿no? Entonces, pues me emociona mucho este aceite esencial. Estoy segura de que este mes lo voy a tener en mis manos, por ahí después del 15. Y pues bueno, también quiero contarles que este aceite esencial se obtiene de la madera, entonces no se tala ningún árbol ni se poda nada para obtener este aceite, sino se obtiene pues como un subproducto de la industria maderera, que eso para mí es invaluable. A mí me encanta como que pues aprovechar absolutamente todos los procesos productivos, entonces pues me encanta esa parte. ¿Qué más les puedo decir? Ah, pues también este Nutka también se llama ciprés amarillo, se llama cedro amarillo, también le dicen. Tiene un aroma boscoso. Bueno, pues de hecho, igual pues agarren cedro, árbol vitae, hinoki, todos los aceites de madera y como que huélanlos, parece que a eso huele. Igual por ahí leí que olía como a lápices recién afilados. Este aceite esencial promueve la claridad mental, el buen ánimo. Es un aceite esencial que se utiliza para la limpieza tanto de la piel como de superficies. También se utiliza como repelente. Y bueno, les cuento los cinco usos simples y poderosos para utilizar Nutka. El uso número uno es como un masaje, utilizarlo para masaje, ya sea el masaje en los hombros, en la espalda, relajante, en las piernas, o también un masaje de reflexología en las plantas de los pies o incluso en las manos. El uso número dos es agregarlo al limpiador facial. Cuando nosotros estemos limpiando nuestro rostro, agregar una gota de Nutka para mejorar la lozanía, elasticidad y belleza de la piel. Después, el uso número tres es difundirlo. Bueno, por ahí leí que se difundía bien con estos aceites, con patchouli, con bergamota, con cardamomo, con mandarina amarilla. Y pues bueno, se me antoja muchísimo a mí con bergamota, que es de mis aceites esenciales favoritos. El uso número 5, y que a mí me encanta, por ejemplo, utilizar Serenity, Cedro, Forgive, para la secadora. Cuando pongo las sábanas en la secadora, le pongo un trapito con de 5 a 15 gotitas de mi aceite esencial y lo echo a la secadora con las sábanas, y las sábanas salen con un olor delicioso. Y pues bueno, y para descansar está increíble. El uso número 5 es añadirlo al limpiador multiusos. Si ustedes tienen el limpiador multiusos de doTERRA, que por cierto es una maravilla, y le agregan algún aceite esencial, yo por ejemplo a veces le agrego mandarina, a veces le agrego limón, a veces Purify. En este caso podemos utilizar también Nutka para agregarle un poco de poder limpiador a nuestro limpiador multiusos, que bueno, que de por sí ya tiene bastante, pero para agregarle un aroma diferente. Yo creo que con On Guard debe oler eso delicioso. Pues esos fueron los cinco usos simples y poderosos de Nutka. Recuerda que siempre que abras un botecito de tu aceite esencial, ay, qué rico, agradece a toda la naturaleza y las personas que trabajaron para que tú tengas este bienestar en tus manos.
Cuídate mucho, que tengas un excelente día. Si no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete. Si ya me tienes en Esenciales de Aura en Facebook e Instagram, perfecto. Si no, también búsquen ahí en Facebook e Instagram Esenciales de Aura. Y hay contenidos ahí relacionados a los aceites esenciales y otras cosas que son esenciales. Cuídate mucho, que tengas bonito